Durante las primeras horas de este jueves, elementos municipales desalojaron a los migrantes que aún se encontraban pernoctando en la avenida 5 de Mayo frente a la unidad deportiva Benito Juárez en la zona centro de la ciudad. Te puede interesar, Circo del Terror huye tras ataque a balazos en Acapulco. El operativo se implementó desde las 3 de la mañana de este día con elementos antimotines de la Policía Municipal. Un total de 178 migrantes fueron reubicados de acuerdo a cifras del Ayuntamiento de Tijuana. Punto. Los migrantes permanecían a las afueras del recinto deportivo desde el pasado 29 de noviembre, cuando la autoridad inhabilitó la unidad deportiva como albergue y la mayoría de los migrantes que ahí se encontraban fueron trasladados de forma voluntaria al centro de espectáculos, El Barretal, ubicado en la zona este de Tijuana.